francés. Bonsoir, ¿no? Bonsoir, Morelli. Noche más francesa. Estamos anticipando el festejo del Bicentenario, porque hoy tenemos una noche ultra francesa con uno de los éxitos, diría, históricos, quizá el mayor de esta década del cine francés, y no un largometraje, un très très long métrage. Sí, diría que es un film que se devora función privada de cabo a rabo. Sí, señor. Hoy no tenemos más invitados que todas las estrellas que están inmersas en el celuloide de esta película. Los unos y los otros que, recuerdo, su distribuidor local, un común amigo nuestro, Alfredo Garrido, acuñó una frase muy feliz en su momento: la película total. La película, sí, integral y absoluta. Y además logró, con esta película, un espaldarazo como distribuidor y como hombre del negocio del cine verdaderamente llamativo, que llenó del poco recomendable color de la envidia el rostro de todos sus competidores de la calle Lavalle. Además, si la frase tenía una astucia, una estrategia vendedora, tenía además un contenido absolutamente cierto, porque de alguna manera o de muchas maneras, Les Uns et les Autres, título original respetado minuciosamente en su versión al castellano, muchas gracias, también era la película total, la suma, ¿no? Porque en Los Unos y los Otros hay drama, hay tragedia, hay romance, hay humor, hay aventura, hay historia, hay alegato, hay comicidad, hay reconstrucción muy opulenta, hay lujos variadísimos, hay música, y está hasta nuestro Jorge Don bailando el bolero de Maurice Béjart en una versión que le hizo mucho bien a Béjart, a Jorge Don, pero fundamentalmente al bolero de Ravel, que es como que nació otra vez, ¿no? O sea, qué curioso destino el bolero de Ravel, porque ya había renacido con Dudley Moore. Claro, pero en otra escala. En otra escala, en una escala menor. Además, lo curioso es a partir que de acá es el bolero de Ravel, de Don y de Lelouch. Y de Lelouch. Pero Lelouch, en esta película, se supera a sí mismo en la muy sabia orquestación de elementos y hasta de trucos, si vos querés, de los cuales es un maestro indiscutido y que lo colocó. Y eso alguna vez en nuestras viejas charlas de madrugada en función privada, cuando todavía no teníamos invitados y entonces hablábamos mucho nosotros, dijimos: no teníamos películas, no teníamos películas. No teníamos invitados tampoco. Sí. Y decíamos: pero es un pícaro de alto vuelo. Un thriller. Claro, un pícaro de alto vuelo. Sabe todo y al mismo tiempo, si bien busca la taquilla desembozadamente, consigue que todas sus películas tengan como una especie de aureola de cine muy importante, ¿no? Porque la película tiene, además de todo lo que ya enumeramos en el inventario, tiene un elenco internacional realmente apabullante, tiene una diversidad de ambientes que no lo es menos, tiene emociones por computadora, pero muy funcionales, y tiene, por un lado, una buena y reconocible para los iniciados dosis de demagogia típica del cine de Lelouch, sus trampas, por eso el gran thriller, el gran tramposo, pero al mismo tiempo uno se siente más o menos trabajadito, pero se entrega con un gran gusto, porque lo que tiene Lelouch básicamente en todo su cine, pero culminando aquí Los Unos y los Otros, es una enorme e irresistible dosis de seducción. Un gran seductor, un gran profesional, sabe absolutamente todo de este negocio, y también, si dijimos que nuestros esforzados y a veces golpeados distribuidores argentinos se llenaron de envidia con Alfredo Garrido porque trajo esta fantástica película a la Argentina, los colegas de Lelouch se han llenado también mucho de envidia, porque la trayectoria internacional de este espectáculo único que vamos a ver realmente era como para que se fuera un golpe al hígado. Habría que decir unas cosas. Por un lado, que Los Unos y los Otros marca el resumen gigantesco de una fórmula que Claude Lelouch repetiría luego muchas veces. Por otro lado, que en la Argentina fue además una especie de gran fenómeno social, porque como llamaba Landru, la gente como uno iba a ver Los Unos y los Otros, ¿o no? Claro, había que verla. Y además, un orgullo de función privada que ha tenido y sigue alentando una larga trayectoria al servicio del cine francés más interesante. Los Unos y los Otros se vio por televisión en otro canal estatal, pero eso, vamos a aclararlo, y fue también aclarado en su momento, era la serie que se hizo, o la miniserie que se hizo a partir de la película. El film como tal, la obra en su concepción original, recién se estrena esta noche aquí con la presentación de Berruti y Morelli en función privada. Es un gusto. Lo mismo digo. Bueno, versión completa de Los Unos y los Otros, y antes, el anticipo de nuestro segundo turno con Isabel Sarli y Armando Bo la semana que viene. Porque aquí. Acá hacemos todo, Todo. Desnuda en la arena y después Los Unos y los Otros. Hasta luego. Chao. La
mujer que al amor no se asoma, no merece llamarse mujer. Es cual flor que no esparce su aroma, como un leño que no sabe arder. ¿Y por qué trabajas ahora? Cuando estaba papá no trabajabas y te quedabas todo el día a jugar conmigo. Así es, querido. Pero ahora tengo que trabajar porque papá se fue lejos. Tú vivías en sombras dormidas sin sentir. Una vez te dije, querida. Ya me he gastado en ti más de $1,000, pero no importa. Vamos a formar la sociedad más poderosa de todo Panamá. ¿Qué pasaría en tu país si supieran que tienes relaciones con una vedette como yo que hace striptease? Algo muy grave, porque en mi país son muy estrictos en cuestiones de moral. No vas a negar que eres fotogénica. ¿Será posible? Son pocos pesos. ¿No lo valen tu tranquilidad? Nunca creí que allá de igual. Y a esa, donde la encuentre, la mato. ¡No! Mujer que al amor no se asoma, no merece llamarse mujer. Es cual flor que no esparce su aroma.